buenas. Si hace unas semanas traíamos hasta este cara a cara a Pepe Moreno, candidato socialista a la alcaldía de Caravaca, hoy tenemos la obligación, personalmente es el placer, de traer a una persona que lleva 8 años en la oposición en el Ayuntamiento de Caravaca, que ha representado muy dignamente las siglas de Izquierda Unida y que probablemente volverá a presentarse. Eso lo dirá el tiempo y las ganas. Incluso me imagino que la propia organización a la que él representa. Y con él vamos a hablar de cómo ha sido estos 8 años, cómo ha visto la ciudad evolucionar estos 8 años o involucionar, que todos nos podríamos encontrar. Vamos a hablar de la irrupción de Podemos, vamos a hablar de sus perspectivas, no personales, sino como partido político en las elecciones de mayo. Espero que esta entrevista les guste y que les haga reflexionar sobre lo que realmente está pasando en la ciudad de Caravaca en términos políticos. En unos minutos estamos con ustedes. Muy buenas noches, Juan. Si no recuerdo mal, en el año 2011 el Grupo Izquierda Unida obtuvo en las elecciones municipales unos 1.400 y pico votos. 3 años más tarde, en 2014, en las europeas, con una participación del 40 y poco %, obtuvo solo 700 votos. Está claro que hubo una participación muchísimo más baja. Las perspectivas que hay para este 2015, por lo que tú conoces tanto este pueblo como tu organización, ¿están más cerca de los 1.500 que obtuvisteis en 2011 con el 71%, creo recordar, de participación, o con esos 700 votos con un 41% de participación? Bien, pues como dice, el año 2011 yo me presentaba por segunda vez a las elecciones municipales. Yo la primera vez que me presentaba fue en el año 2007 y también en el año 2007 tuvimos, si no recuerdo mal, alrededor de 750 votos que sacamos un concejal. Y en el año 2011, te hablo de datos de elecciones municipales, doblamos el resultado de 750, pasamos a 1.470, 1.480 votos. Esa fue la evolución del voto que tuvimos a nivel municipal. Es verdad, como decía, en las europeas que bajamos a 700 y pico votos, pero en las anteriores tuvimos alrededor de 400, o sea que de europea a europeas también subimos. Digamos que la labor, bueno, pues ahí está. Y esa ha sido la trayectoria. Yo creo que ha sido por el trabajo que se ha hecho a nivel municipal, el trabajo que ha hecho la organización, y porque hemos intentado darle protagonismo a la gente de la calle. Es decir, hemos llevado propuestas, cosas de la calle, que al fin y al cabo es lo que es la política municipal. Llevar al ayuntamiento problemas de la gente para que, desde la oposición, bueno, proponer al gobierno, en este caso al gobierno del Partido Popular, que le dé solución. Otra cosa es que el gobierno decida darle solución o no, que en este caso pues no le ha dado solución a muchas cosas. Juan, por otra parte, desde la irrupción de Podemos en el panorama político español, las encuestas no son muy halagüeñas con Izquierda Unida. Llegaron, si no recuerdo mal, hasta darle un 8-9% de representación y actualmente están un poco a la baja, entre otras cosas por el conflicto que hay también interno en Izquierda Unida Madrid. ¿Aquí tú crees que puede afectar el fenómeno Podemos en la evolución o en la intención de voto de los caravaqueños y caravaqueñas, o al no presentarse Podemos en esta a nivel municipal, esperáis conseguir que ese nido, si no recuerdo mal, en la europea obtuvo unos 400 o 500 votos la formación Podemos, poder tirar de esos votos? Bueno, digamos que el fenómeno Podemos para mí no está el fenómeno. O sea, las propuestas que hacía el grupo político Podemos, yo ya las venía viendo en Izquierda Unida desde hace muchísimo tiempo. Con algunos matices, digamos que en más del 95% todo lo que proponía porque parece que últimamente se están diluyendo un poco las propuestas de Podemos, no las de Izquierda Unida, que vienen siendo las mismas. Eso yo lo venía oyendo hace mucho tiempo, lo de la banca pública, lo de la renta básica, no universal, pero sí para la gente más necesitada. Es decir, todas esas propuestas de regeneración democrática, de lucha de clase, yo las venía oyendo. De hecho, toda la cúpula de Podemos, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y el propio Pablo Iglesias, vienen del entorno de la Izquierda Transformadora, vienen del entorno de Izquierda Unida, y bueno, Pablo Iglesias fue miembro de la Juventud Comunista y él se ha declarado abiertamente comunista. O sea que ahí coincidimos. ¿Por qué surge el fenómeno Podemos? ¿Por qué surge un partido político nuevo? Bueno, no es la primera vez que surge un partido político en España nuevo por la izquierda. La izquierda es muy dada a fragmentarse. Lo que sí ha sido novedoso ha sido la proyección mediática que ha tenido
Podemos. Y no digo yo que todo el éxito de Podemos sea la proyección mediática, pero sí es verdad que si le preguntamos a cualquiera quién es Pablo Iglesias, lo conoce. Si le preguntamos por el ministro de Industria, a lo mejor la gente no lo conoce. O sea, y eso lo hace la televisión. O sea, la televisión crea, en este caso, crea famosos. Todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo y a Messi porque sale mucho en televisión. Todo el mundo conoce a Pablo Iglesias porque sale mucho en televisión. Y repito, seguramente la mayoría de los ministros, que son un personaje importante en un país, pues la mayoría de los ministros, la mayoría de la gente quizás no sepa decirnos quién es el ministro de Industria o quién es la ministra, en este caso la ministra de Trabajo. O sea, por una parte yo pienso que es interesante, y sé una cosa que yo personalmente no entiendo, y no le echo toda la culpa a Podemos, posiblemente también dentro de la gente de Izquierda Unida tengamos bastante culpa. Si las propuestas coincidimos en una gran mayoría de propuestas, ¿por qué no se converge en una candidatura? Porque con esta ley electoral que tenemos, dividir hace que, bueno, no se saquen diputados por ejemplo, en Murcia hay 5 circunscripciones electorales. Si se presentan varias opciones, es muy difícil sacar un diputado. Por ejemplo, en el noreste sacar un diputado cuesta aproximadamente el 20% de los votos. Si esas opciones de Izquierda Transformadora se diluyen, pues será mucho más difícil, mucho más difícil. Y digo de izquierdas porque aunque ellos ahora digan que no son ni de izquierda ni de derecha, sus propuestas son de izquierda, o sea, la izquierda siempre ha sido transformadora. Lo de ser de izquierda o ser de derecha, esto viene de, yo lo colgaba el otro día en las redes sociales, viene de la Revolución Francesa. Los diputados de la Asamblea Nacional que estaban en contra de los privilegios de la monarquía, de que el rey tuviera prebendas, esos diputados que estaban en contra se situaron a la izquierda del presidente. Y los que estaban a favor de lo viejo, de lo antiguo, de que la monarquía siguiera teniendo esos privilegios, se situaron a la derecha. Es decir, esto de ubicar a los políticos, se ubica políticas de derecha y políticas de izquierda, depende de lo que se haga. Es decir, bajar las pensiones, hacer reformas laborales, pues no es de izquierda, es de derecha, lo haga quien lo haga. Por eso decir que no seas de izquierda ni de derecha es intentar engañar a la gente, tendrás que posicionarte. O sea, yo pregunto, si tuviéramos que situarnos en esa tesitura de sentarnos, pongámonos en ese escenario de 1789 en la Revolución Francesa, es decir, ¿estamos a favor de las prebendas del rey o estamos a favor de la soberanía popular? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Con los de la izquierda o con la derecha? Habría que ubicarse, no se puede decir que no sea de izquierda ni de derecha. O sea, eso para mí engaña a la gente. Hay que decir que sea de izquierda y hay que reconocer lo que se ha hecho mal en nombre de la izquierda y lo que se ha hecho mal, incluso la formación política que alguno representa. Pero eso no quiere decir que se pierda los valores y la esencia de lo que eso representa. Llevas casi 8 años como concejal. ¿Qué diferencia hay entre la ciudad que te encontraste en 2007 con la ciudad que dejas ahora en 2011? Pues la verdad es que lamentablemente ha empeorado muchas cosas. Y sobre todo, no ya en el aspecto de la ciudad, porque todos sabemos cómo ha funcionado la limpieza de este municipio, la atención a pedanía y tal, sino en la situación, digamos, de cómo está el ayuntamiento y cómo la gente lo percibe. O sea, la inquietud que tiene la gente por la mala gestión municipal que se ha hecho. Cuando yo entraba a este ayuntamiento, bueno, por ejemplo, había una deuda más o menos de 16, 17 millones de euros. Hoy está en 30 y tantos. O sea, se ha doblado el 100% más. No que 30 y tantos millones de euros son 5.000 millones de la antigua moneda. Que es una barbaridad. Pero no solamente eso, es que han pasado cosas como Caravaca Jubilar, que ha sido un auténtico despilfarro, un auténtico despropósito. Bueno, yo tengo que decir que ya en el año 2007 me quedaba solo, pues en los presupuestos del año 2007 que se aprobaron en julio del mismo año 2007, yo llevaba de concejal 3 meses, posiblemente. Y yo, cuando veía que Caravaca Jubilar tenía una partida de 460.000 euros, yo decía, bueno, ¿y 460.000 euros para qué? Aparte de lo que ya recibe la Comunidad Autónoma. Y yo enmendé esa partida entera y la llevé a otro aspecto de gasto social, instalaciones deportivas, etcétera. Y, bueno, hubo reticencias. Bueno, el Partido Popular votó en contra y el Partido Socialista, pues me acuerdo que se abstuvo y tal, hubo reticencias porque Caravaca Jubilar era algo como intocable. Bueno, pues Caravaca Jubilar ha llegado donde ha llegado por su mala gestión y por un despilfarro total. La UTE, la calle de Pinilla, el tema de la policía local, de los coches, de las multas y tal. O sea, ha sido un auténtico gobierno, porque nuestros gobernantes municipales no han estado cumpliendo con su labor. Porque un político puede hacer políticas de derecha o políticas de izquierda, políticas más sociales, menos sociales, pero tiene que estar
cumpliendo con su labor. Y estos gobernantes nuestros no han estado cumpliendo con su labor, han estado en otra situación y se le ha ido el asunto de las manos. Entonces, me imagino que como concejal, cuando llega la Guardia Civil, irrumpe en la casa consistorial, cuando sale una resolución de un juez, instructor, poniéndolo todo patas arriba, la sensación de como concejal, de impotencia, de ver cómo tu ciudad, en la que estás luchando, dedicándole muchas horas, sin ganar un euro, tiene que ser cerca de la frustración, ¿no? Porque no sé si te ha llegado a frustrar la política en estos años, sobre todo en estos últimos años. La política en sí no, porque yo creo que la política es necesaria para solucionar los problemas de la gente. O sea, la política es lo que soluciona los problemas de la gente, aunque algunas veces pasa lo contrario, pero sin la política no hay solución. Pero con respecto a lo que dice, a mí me pilla esa mañana, yo trabajo en Caravaca, me entero por la primera hora y me voy al ayuntamiento. Y la verdad es que yo, ingenuo de mí, pues quise acceder a las dependencias municipales. Y me presento, y había dos agentes de la Guardia Civil, bien fuertotes, bien grandotes, y yo, pues, soy portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y necesito entrar. Y me contesta, aquí no entra ningún portavoz ni entra nadie. O sea, fue una sensación un poco de, ¿qué pasa aquí? Yo no me esperaba que fuera tan serio. Es lamentable que uno vea a su pueblo, los medios de comunicación, por estas cosas. Y es lamentable a su alcalde, porque independientemente que uno no lo haya votado, pero el alcalde de todos los caravaqueños, mientras que esté en periodo de gobierno, porque ha sido elegido democráticamente, y es lamentable ver en situación uno a su alcalde, porque al fin y al cabo el alcalde es su pueblo y es su pueblo. Y es lamentable también que te pregunten por la calle, cuando uno baja a Murcia, ¿qué pasa en Caravaca? Que hay 30 y tantos imputados, y hay ocho miembros del equipo de gobierno de 11 y 8 imputados. Hemos batido todos los récords. Y eso es lamentable, porque eso desprestigia a la ciudad de Caravaca. Y la ciudad de Caravaca siempre ha sido, hasta en los medios de comunicación, bueno, por las fiestas, por los caballos del vino, por cosas de interés, por la fiesta de las Juarías de Barranda, pero sin embargo, ahora está saliendo y está siendo más famosa por casos de presunta corrupción. Y bueno, La corrupción es presunta, pero el auto del juez es demoledor. El juez dice cosas tremendas, y bueno, así la gente que lo haya leído, pues verá que si lo que hay se dice, lo que dice el juez, y se llega a confirmar, la verdad es que algunos señores de estos deberían de por supuesto, de abandonar la política y haber dimitido, que es lo que les pedíamos, y alguno tendrá que desfilar por sitios, por ejemplo, como la cárcel, porque es lamentable y es vergonzoso lo que ahí dice el juez, si se llega a demostrar. No sé si compartirá, Juan, la opinión de que la sociedad está cansada de malas noticias, de imputados, de UTE, de subida de impuestos, de recortes. Por eso me gustaría que un poco habláramos en positivo. Imagínate que llegan las próximas elecciones municipales y Izquierda Unida tiene la llave de la gobernabilidad, que es posible. Si extrapolamos las encuestas, los resultados de las europeas, Izquierda Unida podría tener en su mano la llave de la gobernabilidad. ¿Cuáles son las líneas rojas que Izquierda Unida debería marcar para compartir equipo de gobierno? A ver, está claro una cosa. En este ayuntamiento en particular y en la política municipal en general hay que cambiar muchas cosas. La transparencia tiene que ser total, pero total. O sea, no es de recibo que, por ejemplo, las comisiones informativas sean cerradas. Las comisiones informativas tienen que ser públicas, igual que son los plenos. Yo pedía en la comisión de investigación que se abrió sobre la UTE, que al final se quedó en agua de borraja, yo pedía que fuera pública, que los ciudadanos sepan lo que se va a decir. Pero es que hay más cosas. Tiene que haber una auditoría de la deuda. O sea, los ciudadanos tienen que saber de dónde viene esa deuda y por qué se ha generado esa deuda. Y se puede explicar a los ciudadanos por qué esa deuda puede ser ilegítima. Legal sí, pero ilegítima, porque si un político hace una mala operación y endeuda al ayuntamiento, se tiene que pedir no solamente responsabilidades políticas, sino responsabilidades penales. Esto no es la gente, los políticos no se puede dar cita. Eso por una parte. Concreto en la política municipal caravaqueña, nosotros siempre nos hemos opuesto que en el primer pleno de la legislatura se deleguen todas las competencias habida y por haber, que son del pleno, se deleguen por una ley que se hizo en el año 1999 cuando gobernaba señor Aznar, se llega todo en Junta de Gobierno y ahí no nos entramos de nada. La hasta la Junta de Gobierno ni nos la dan. Bueno, eso Izquierda Unida no lo va a consentir. No se delega ni un tema en Junta de Gobierno. Se debate en pleno, que es donde se tiene que debatir. Y segundo, la Junta de Gobierno van a ser, si nosotros tenemos algo que decir, van a ser
con medio de comunicación y pública. Es decir, ahí se debate lo que está que debatir. Si hay que deliberar algo antes, se delibera. Pero todo lo que compete a la política municipal, que es el dinero de los ciudadanos, tiene que ser abierto, tiene que ser transparente. Y eso, aparte de que por higiene democrática, evitaría muchos casos de corrupción. Es decir, si lo que dice el juez, por ejemplo, en el caso de la UTE, dice el juez que posiblemente una cosa que no se aprobó en Junta de Gobierno después se incluyó en el acta, y un informe que no vino después se incluyó, dice el juez que es un delito flagrante, si esa Junta de Gobierno hubiera sido pública, eso no lo pueden hacer. Es imposible porque está grabado. No se puede hacer, no se puede una cosa que no se ha debatido en un pleno decir que se ha debatido y se ha aprobado, porque el pleno es público. O sea, esa transparencia tiene que ser total. Y bueno, la corrupción, tenemos que ir a muerte con la corrupción, de todas, todas. Nosotros en nuestro programa marco municipal exigimos no solamente que se luche contra la corrupción y se pidan responsabilidades políticas, sino que se vaya a los bienes de la gente que se ha enriquecido ilícitamente a costa de las arcas públicas. Es decir, si yo entro de concejal en el año 2007, un patrimonio X, y cuando salgo de concejal en el año 2015, después de 8 años de concejal, y ese concejal de Hacienda, mi patrimonio se ha multiplicado por 10, o lo demuestro, me ha podido tocar la lotería, un montón de negocios, o yo, aparte de ir a la cárcel, tengo que devolver el dinero, y si no, se me expropia, porque esto no es nada nuevo. Si uno tiene una deuda con Hacienda y no paga, ¿qué hace Hacienda? Te interviene una cuenta bancaria y te expropia directamente. Por lo tanto, esa tiene que ser la justicia que se tiene que aplicar a la política. Porque el político, aparte de que tiene que aplicarse, tiene que estar en igualdad de condiciones que el ciudadano, se tiene que aplicar las mismas leyes, pero tiene, digamos, una responsabilidad mayor porque es un responsable público. Dime, Juan, tres motivos, telegráficamente, por los que los ciudadanos y las ciudadanas de Caravaca deberían confiar en Izquierda Unida dentro de 4 meses, en mayo. Hombre, nosotros hemos puesto un programa encima de la mesa estas últimas elecciones, y vamos a poner un programa encima de la mesa estas últimas elecciones, que vamos a luchar contra la maldad, por decirlo de alguna forma, por la lacra que tiene la política municipal, la falta de transparencia, la corrupción, y la tercera, el despilfarro público, el despilfarro del dinero público. La austeridad es necesaria, ojo, no los recortes. No, nada tiene que ver los recortes con la austeridad. Recorte es recortar servicios básicos esenciales. La austeridad es gestionar decentemente el dinero público, como haría cualquier empresa o cualquier familia. Eso es lo fundamental. Lucha contra la corrupción, transparencia y gestión del dinero público. Y después de eso, bueno, hay que remunicipalizar los servicios públicos. No se pueden privatizar los servicios públicos, porque si es un servicio público no puede entrar intereses privados en juego, porque claro, al fin y al cabo el interés privado tiene un interés personal, y la gestión de lo público tiene que ser de lo público, y para eso están los gestores, para eso tenemos técnicos municipales y para eso hay políticos. Si lo vamos a una empresa privada, ¿para qué estamos nosotros? Digamos, eso tiene que ser los ejes fundamentales, y van a ser líneas rojas que nosotros no vamos a saltar, por lo menos mientras que yo tenga esa responsabilidad, porque lo que hemos dicho en la oposición, lo que hemos propuesto en la oposición, eran cosas que cuando haya que tener, si es que se tienen, opción de gobierno, hay que hacer lo mismo. No se puede decir una cosa en la oposición y otra en el gobierno, porque si no, al final, pues los ciudadanos de verdad van a decir que los políticos son todos iguales, y eso no es verdad, los políticos no son todos iguales. Juan, antes de entrar en las dos últimas preguntas, sobre todo temas de empleo y del futuro económico de la ciudad, a mí hay un tema que me preocupa mucho. La sensación que uno, cuando está en organizaciones, es que los plenos, en este caso en los ayuntamientos, no sirven absolutamente para nada. La gente son brazos de madera la mayoría de las veces, da igual lo que propongas, por ser de la oposición se te vota en contra en el 99,9% de las veces. Yo creo que es una forma de reírse de la ciudadanía, porque yo tengo claro que no todos los concejales siempre están de acuerdo en todo, ¿no? ¿No tienes tú esa sensación de que cuando uno va a un pleno pierde el tiempo? ¿Tú no has tenido la sensación en un pleno de decir, qué hago yo aquí, si diga lo que diga, por decirlo yo, me van a votar en contra? Bueno, no solamente eso, que digamos que eso entra dentro del juego democrático, es que hay cosas peores. ¿Pero tú crees que es un juego democrático que uno levante la mano de forma automática porque se lo diga el jefe? Bueno, yo puedo entender que en este caso el equipo de gobierno haga derecho de su mayoría absoluta, lo puedo entender. Pero es que, por eso te decía que llego más lejos, es que ha habido cosas que no se han atrevido a votar en contra y luego no la han llevado a cabo. Es decir, yo llevaba en la primera legislatura una moción sobre el transporte público,
que es muy necesario este municipio, un municipio con 14 pedanías, con la distancia entre las pedanías, y yo hago una moción para que ese transporte público conectara el casco urbano con las pedanías entre sí. Y claro, la exposición, pues todo el mundo tiene que estar de acuerdo. La votaron a favor. Y por cierto, fue una de las primeras mociones que llevaba. Es un caso excepcional. Sí, no, pero es que votándola a favor por unanimidad, votó todo el mundo a favor, la oposición y el equipo de gobierno, en el Caravacano y Transporte Público. Y estoy hablando de la legislatura del 2007-2011. Es decir, no solamente ya que levantan la mano de madre, sino que hay cosas que te aprueban, luego no las ejecutan. Y lo han pasado con calles que han podido desarrollar, etcétera, etcétera. Pero esa sensación de que los plenos se vienen a... es porque precisamente lo que decía antes, los plenos se han quedado sin contenido. Hay dos asuntos de interés al cabo del año: presupuesto y ordenanza. Dos asuntos en el año. El resto son cosas baladí. Y tenemos que dar mociones, pues, sobre la violencia de género, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, o para declararse, porque todo el contenido político donde se gestiona está en junta de gobierno. Y los plenos lo han vacío de contenido político municipal. Por lo tanto, ese es uno de los problemas. Y el otro, bueno, yo ya me conformaría con que algunas mociones que me han aprobado y uno sale contento, hombre, ya uno ya está acostumbrado y dice, bueno, me la vaya a aprobar, pero es que no lo han hecho, o sea, que eso es más duro. Y te he puesto el ejemplo, ese que es un ejemplo fragrante, y otro de arreglo de calles que no se han hecho. O sea, que... Entremos ya en un tema que para mí es clave, como es el empleo. La ciudad de Caravaca sigue teniendo un alto índice de paro, como toda, no solamente como toda la región, sino como el resto de este país. Y prácticamente el tejido económico se está basando en el turismo, el poco turismo que hay, porque turísticamente no somos una potencia como ciudad, en el comercio y en la restauración. La política industrial, prácticamente, como dijo aquel ministro socialista, la mejor es la que no existe, ¿no? Y aquí prácticamente no existe política industrial. ¿Cómo ves tú el futuro económico de estas ciudades? ¿Solamente apostar por el comercio y por el turismo, por el sector servicios, o por la agricultura? Prácticamente también está no muy apoyada precisamente ahora, porque los alcaldes, en una entrevista que le hicimos a Pedro Guerrero, que pedían que los alcaldes se posicionaran a favor del tejido empresarial, también sufrieron un pequeño desencanto con ello. ¿Cómo ves tú la perspectiva del futuro económico de la ciudad? La verdad es que este asunto sería, no por una pregunta, sería para un programa de una hora o dos horas. Pero yo lo veo bastante complicado, y nosotros tenemos a nivel nacional una propuesta de creación de empleo, porque hay que reconocer que los ayuntamientos tienen poca capacidad, no este, todos tienen poca capacidad presupuestaria para creación de empleo, pero ojo, este tiene todavía menos, porque dedicamos casi el 20%, 17-18% del presupuesto a sostener la deuda. ¿Por qué? Porque esa deuda ha llegado a los niveles que ha llegado. Y yo digo una cosa, si en vez de gastarnos por encima, sin redondeando, 3 millones de euros en mantener la deuda pública, la deuda del ayuntamiento, todos los años, entre intereses y amortización de capital, eso supusiera, en vez de tres, por ejemplo, subiese un millón de euros, que ya está bien, o sea, ya está bien que un ayuntamiento pague un millón de euros de amortización de préstamos y de intereses. Los otros 2 millones de euros los podríamos dedicar a creación de empleo. Es verdad que con 2 millones de euros al año se van a quitar los 2.600 en parados aquí en Caravaca, pero sí es verdad que podríamos actuar por ahí. Pero es que también podríamos actuar por ahí, como yo decía antes, recuperando servicios públicos esenciales como recogida de basura, servicio de ayuda a domicilio, gestión del agua, parques y jardines, servicios que se han privatizado, y eso, las privatizaciones siempre redundan en reducción de empleo, porque las empresas privadas recortan plantillas como es normal. Y al mismo tiempo el servicio también se encarece. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer, pero lo primero que hay que hacer es una cosa: el próximo alcalde de Caravaca, O alcaldesa de Caravaca, tiene que hacer una cosa. Después de tomar posesión, tiene que decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas de Caravaca, mirándolo a la cara, la verdad de todas las verdades. Estas son las cuentas municipales, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer. No se le puede prometer el oro y el moro a la gente. No se le puede decir, yo sigo bien, no voy a dar postre. No, la gente no se le puede tratar de tonto, porque eso trata a la gente de tonto, y hay que decirle la verdad. Esto es lo que tenemos. Vamos a hacer una auditoría de la deuda, vamos a gestionar bien, vamos a ser austeros, pero no podemos ofrecerle a nadie lo que no podamos hacer, porque la culpa de lo que está pasando en todos los ayuntamientos la tienen muchos ayuntamientos, pero también la tienen los gobiernos centrales. Por ejemplo, con la falta de financiación, por ejemplo, con el tema del impuesto de bienes inmuebles. Es verdad que este ayuntamiento, por su mala gestión, no puede reducir el tipo impositivo, que podía reducirlo, pero es verdad que la base imponible la subió el ministro Solbes en el año 2007. O sea, cuando tú subes una base imponible,
a esa base imponible le aplica un tipo positivo y sube. Es decir, hay cosas que se escapan al ayuntamiento. Y, por ejemplo, ningún alcalde que entrara puede decirle a la gente, yo voy a bajar el IBI. No, no, usted no puede engañar a la gente. Las culpas a alguien será. Habrá que pedirle responsabilidades políticas y a lo mejor penales. Pero hay que decirle a la gente, esto es lo que tenemos, no podemos engañarlo. Porque lo que tenemos, lo tenemos. Y si hay que pagar esos 34 millones de euros, hay que pagarlo. Otra cosa es que luchemos y exigimos que se nos audite la deuda, que se nos renegocie, que no se nos deje funcionar. O sea, una empresa, si no puede pagar, pues habrá que refinanciar la deuda como una familia. En vez de asociarla, lo que hay que darle es plazo para que pague el préstamo. Pero no se le puede ofrecer a nadie lo que no se puede hacer. Hay que decirle la verdad. Y eso es fundamental. El tema del empleo es muy complicado. Yo me gustaría que hacer reuniones sectoriales, sector del calzado, sector agrícola, sector industrial, para que los expertos, los empresarios, los trabajadores, pues dijeran, oye, estas son las necesidades que tenemos, y con la poca capacidad o la mucha capacidad que puede tener el ayuntamiento, poner a su disposición todas las herramientas, pero las herramientas que ellos nos pidan. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues nos hemos dedicado a promocionar cosas que no tenían sentido, viajes a Brasil, UTES y otras cosas, y al final hemos llegado donde hemos llegado. Hay que promocionar el turismo. Turismo cultural, turismo ambiental, también turismo religioso, todo sigue posible, pero no enfocarlo solo, no se puede echar, como decía mi abuela, todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar el turismo, la agricultura, la artesanía, pero todo eso hay que hacerlo con ganas de trabajar, y hay que poner lo que se tenga, que es lo que se tiene, y habrá que plantarse en Madrid, habrá que plantarse en Murcia y decir, oye, los ayuntamientos tienen que tener mejor financiación. Por cierto, en el resto de Europa están en un 25% del presupuesto total, digamos, del Estado, participan en casi un 25% del ayuntamiento. Aquí estamos alrededor del 12 o del 13%. Y esas carencias, cuando hay servicios, que es verdad que se han puesto en el ayuntamiento, que a lo mejor no son competencia del ayuntamiento. Un ayuntamiento tenga competencia en sanidad y educación, pues a mí me parece que esas competencias son, en este caso, las comunidades autónomas, son competencias del Estado, no del Estado a través de las comunidades autónomas, no del ayuntamiento. A veces hay que también. No toda la culpa de lo que está pasando en el ayuntamiento la tienen los alcaldes, seamos realistas. Pues hasta aquí la entrevista con Juan Verbel, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Caravaca. Espero que le haya convencido, porque su mirada cuando estaba contestando, su pasión que pone cuando defiende sus argumentos, le delatan. Yo creo que es transparente como quiere que sea la política municipal, es claro. Y eso pocos políticos lo consiguen. Y es de agradecer que haya políticos que se sienten con quien sean, sin un guión, sin poner ninguna traba, que dispuestos a cualquier pregunta. Y eso es porque no tienen nada que esconder, y eso en política es de agradecer. Nada más, nos veremos dentro de otra semana o de 15 días con otro cara a cara, y espero que esta entrevista, como le he dicho, con Juan Verbel, le haya gustado. Yo no quería terminar sin agradecer a la compañía toda la infraestructura, su atención que han tenido con este equipo que intentamos llevar hasta sus ordenadores. Otra visión, no solamente de la política, sino de la vida. Y con ello terminamos, dándole las gracias, como he dicho, a la compañía y sobre todo a Juan Verbel por su presencia y por su capacidad de respuesta que ha tenido ante las preguntas que le hemos realizado. Muchísimas gracias.